olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un haul. Es un haul del tianguis. Fui al tianguis y encontré un montón de cositas. Así que bueno, les voy a estar mostrando. En este video van a ser peluches, pero sí encontré algo, otras cositas que les estaré mostrando también en un próximo video. Pero bueno, vamos a empezar. Y lo primero que encontré fue esta, que viene siendo una Miss Piggy. Y esta es vintage de McDonald's. Esta es de 1987 y estas las daban, bueno, las vendían en McDonald's. Creo que te pagabas como $2 o $3 y te llevabas una de estas. Y fueron, salieron en Navidad, entonces bueno, pues está súper bonita. De hecho salió Fuzzy Bear, el osito, salió Kermit, que es la rana René, y salió Miss Piggy, que es ella. Y también, entonces, bueno, pues encontré, este que viene siendo... los personajes de Rainbow Bright. Y este viene siendo uno de los personajes estos, que eran los, como que los amiguitos, las mascotitas. Entonces bueno, pues vean, ese está bien bonito. Y es el blanco con sus piecitos así, bueno, como de arco iris. Entonces sí, este es de Rainbow Bright de Hallmark. Este es súper chiquitito. Y también encontré este, que este nunca había visto uno de estos. Este viene siendo un burrito. Y este es de la marca de Hallmark también. Este es de 1985 de Hallmark. Yo he conocido y tengo varios de los renos. Porque salieron esos, salieron los renos de Navidad. Pero este es un burrito. Jamás había visto un burrito. Entonces cuando lo vi, estoy como que, ay, qué padre. De hecho, lo encontró mi sobrina y me dijo, tía, este será uno... como de imitación o ser original. Y así como que, oh my god, let me check. Y ya vi, dije, oh my god, sí es original. Pero yo nunca había visto uno de así de burrito. Entonces pues qué padre que encontramos este de burrito. Y encontré también este, que este es Vintage Plus. Y este es de 1994 de Warner Bros. Y vean, es un puppet. Creo que no alcanza ni siquiera a verlo. Vean, es un puppet de Bugs Bunny. Es una marioneta. Está. ¡Hola! What's up, Doc? No puedo mostrarles porque la cámara no me lo permite, pero está padre, vean, está bien bonito. Es una marioneta así como para la mano. Y este es, este les digo, es vintage de 1994 de Warner Bros. Está muy padre. De hecho, todo eso lo encontré como que casi en la misma área. De hecho, creo que fueron dos puestos diferentes que encontré todo esto. Y encontré también este, que viene siendo un BJ, el amigo de Barney. Y me pareció muy padre. BJ casi nunca encuentro, entonces pues encontrarlo pues me pareció muy muy padre. Y pues es este, y tiene así como para colgarlo en alguna ventana o así. So, está padrísimo. Es este BJ. ¡Vean esto! Me dio muchísimo gusto encontrar este. De hecho, si recordarán, yo ya tengo uno. Ahí traigo una calcomanía. Dice, ha venido. Este... yo ya tenía uno de estos, y vean, todavía trae su snow globe. De este viene siendo el zorrito de Elf on the Shelf. Y pues ya tengo otro más, dice The Arctic Fox. Si recordarán, mi esposo me regaló uno porque nunca lo encontré. Y ahora que ya mi esposo me había regalado uno, por supuesto que encontré uno, como siempre me sucede. Pero sí, es este, es el zorrito... Arctic Fox. Sí, pues ya tengo otro zorrito más. Y este, pues les digo, es de Elf on the Shelf. Entonces, bueno, pues padrísimo. Y lo siguiente que encontré fue este, que viene siendo una Mulan. Todavía trae sus etiquetas originales de la Disney Store. Y esta viene siendo Mulan Warriors. O es Mulan cuando está disfrazada. Ya ven que se disfraza para irse a la guerra y así, este, a las batallas. Y bueno, pues es este. Entonces está muy padre. Nunca había visto una Mulan así con esta ropa. Entonces, pues está padrísima. Ahí lo ponemos. Vean, encontré el del T.Y. Beanie Babies. Encontré el groom, que viene siendo el novio. Y este dice aquí Mister. Y pues es el hombre. Así se llama, Mister. Y es del 2001. O sea, este ya es considerado vintage. Y encontré la novia también. Vean, encontré la parejita. Y ella, bueno, obviamente también es del 2001. Y trae, me gusta que trae así como brillito en el cuerpo. No se alcanza a ver, pero trae como destellos de brillo. Y su marquita es un... son los anillos de matrimonio.
Y bueno, él trae su corbatita y ella trae como unas flores aquí y trae su velo. Entonces están bien padres. O sí, encontré los novios de T.Y. Entonces sí, eso fue lo que encontré en esta ocasión. En esta ocasión, ay, es que todo me gustó. Ni siquiera sé cuál es mi favorito. Me encantó el burrito porque les digo que nunca lo había visto. Me encantaron esos que tampoco nunca los había visto. Definitivamente el fax me dio mucho gusto encontrarlo. Aunque bueno, como les digo, de ese ya tenía uno, así que bueno, ese queda descartado. Este me encanta la Mulan. Creo que la Mulan, y me gustó muchísimo ese. De este había encontrado uno hace mucho, pero era la versión grande. Y pues este está pequeñito, entonces creo que este y el burrito son mis favoritos. Los novios, no sé en esta ocasión cuál es mi favorito. Déjenme saber ustedes cuál es su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.